Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y acompañe siempre. Nos encomendamos a la Santa Madre diciendo: Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, todo lo que emprendamos en nuestra vida debe de estar siempre Jesucristo el Señor. Contigo por el camino, Santa María.
Siga bendiciendo en este momento.
maravilloso día, hoy y siempre. Más de 10.000 peregrinos de a pie, manifestando el amor, el cariño a la Virgen Morena de Tepeyac. La Piedad de Guadalupe les da la más cordial bienvenida y les felicita por generaciones a las personas que se encuentran, ahí en la capilla abierta. Háganos el favor de desalojar el espacio, ya que ahí se colocarán las ofrendas que están arribando en este momento a todas las personas. Chely, ayúdanos ahí. Vamos a desalojar esta área. Quedaron llenos de Dios, y de esta manera entonces empieza o continúa esa misión, ¿verdad?, para Juan el Bautista y para también para Isabel. ¿Cuál es la misión? ¿Qué misión tuvo Juan el Bautista? Anunciar el Evangelio de Dios. Anunciar el Evangelio de Dios. Claro, denunció también las injusticias. Y por eso cuando los fariseos se acercaban, los publicanos, los doctores de la ley, a bautizarse, le dijeron: ¡raza de víboras! ¿Creen que se van a salvar? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista a ellos, no a ustedes, no se lo pongan. Y entonces dijo: ya está puesta la raíz, dice, y todo árbol que no dé fruto nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Te rogamos, Señor, por todos los peregrinos que vienen desde nuestra parroquia de San Juan Bautista, para que la Virgen Santa María de Guadalupe les dé aliento, aumente su fe y el amor a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Te rogamos, Señor, por los jóvenes, para que ejemplo de María modelo dé amor, pureza, castidad y humildad, y se entreguen al servicio de su Hijo Jesús, Rey y Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por la culminación de estudios de Jorge Luis Villeda Ramírez, Juan Jesús Villeda Ramírez, Abel Abraham y José Francisco. Thank you.
gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que animan a la infancia, a ver, que nos encuentre el plan de Dios de nuestro Dios, y así como la Virgen Madre de Dios, después de tanto tiempo, los apóstoles y cuantos vivieron en la vida a través de los tiempos.
Señores, mira nomás ese bonito, ahí le vamos usando gente, después de la 18, se prepara esa violenta, compadre, dice suena. 601, pertenece 600, otro 600, y Tortaina, no se debe, no se puede, vamos a darles otro cobertor decorativo, señores, de bordelita, señores, suavecito, ahí le va, cobertor apastillado, alicoreado para sus cuatro mayas, y nomás, ahora sí, su mayor donación. Uno, eche palo, mira, más que el otro, es el otro total. Mira nomás, está chulo.
de lo que se pone de moda, porque hoy en día las mujeres les gusta lo rústico. ¡Abusamos! ¡Dense cuenta! ¡Dense luego, Tricio! ¡Otro lado! ¡Y por el otro lado, amárraselo, chaporrito! ¡La piensas! ¡Pues si te juegas a casar por tercera vez, chaporrito! ¡Sí, sí! ¡Dense cuenta! ¡Uno! ¡Échale ese otro! ¡Ya, pues! ¡Dale ese! ¡Otro! ¡Vinos, échame ese decorativo, secretario! ¡Échamelo! ¡Échale ese otro! ¡Y échale ese otro! Ese hijo de la mañana, convertirse a casas. Otro, otro más chingón, otro más chulo, cofrador. Ya dije, así pagaría 800 M, 650. ¿Qué quiere, señor? ¿Que se estoy casando o no? ¿Que el paquete lo quiere? Ahí la madre.